Noticias para Lucía. Bien, qué lindo. Por eso te la puse al principio. Qué ¿Para bien. Cuál de las dos? Lucía, acá. ¿A yo? Lucía Samba. Lucía Samba. Vos tenés una noticia tengo para mí. Tengo una gran noticia para você. Obrigada. Uma notícia que tiene que ver con futebol. Ah, con tu conjunto. Ha triunfado su meu namorado. Su conjunto. Su conjunto. ¡Ay, mi conjunto, el Torque! El Torque entró a la Sudamericana. Nomás. Le ganó a Feni, Lucía nomás. No me aprendí ninguna canción todavía, bien. Pero ya me voy a aprender. Yo también busqué el himno del Torque y no apareció por ningún lado para poner. Podríamos hacerlo. Felicitaciones al Torque. Muchas gracias. Bueno, el ministro Salinas estuvo en el Parlamento y reclamó cuestiones de actitud y todo eso, ¿verdad? De los ciudadanos. Salinas, acá lo tienen, señores. Reclama. Evitar asaditos. Sí, vio que habló todo diminutivo. Asadito, fiestita, tecito. No, voy a ver en qué anduve y en qué no anduve. A ver, voy a controlar. Sí. Salinas reclama evitar asaditos. Asadito no hice. Estoy bien. Cumpleaños. Tampoco hice. Y las movilizaciones. Fa. Ahí sí, recién movilicé yo. Cuando... ¡Ay, monte! ¡Juicio! No se refiere a eso. Perdón, ministro. Perdón. Mirta, otra buena noticia, señores. Ay, Mirta sí. Legrand fue vacunada con la segunda dosis y compartió la foto en redes. Muy bien. Bien, Mirta. Sí, señora Mirta. A ver, tenemos Mirta para rato. Estoy muy feliz. Esperaré el tiempo indicado para testear mis anticuerpos y así podré volver a trabajar. Muchas gracias a todos, concluyó Mirta, confirmando su inminente vuelta a la televisión. Bien, Mirta. Ay, qué lindo a esa edad tener ese espíritu, pa, y bueno, y ya, ping, y vuelvo. Y eso es lo más grande que hay de la vida. La verdad que todos, qué lindo que todos lleguemos así, como Mirta, a esa edad. ¿Se da cuenta? Y después le preguntaron, ¿no? ¿Cuál fue? Si recordaba, ¿viste? Porque fue al vacunatorio. Si recordaba la primera vez que se vacunó. Y dijo, sí, sí, fue con Dinovac. Era una... Dinosaurio Vac. Contra una gripe fuerte que provocaba a los dinosaurios en aquella época. No, el dinosaurio chino, que los chinos se lo empezaron a comer y ahí armó un lío. ¿Vivos? Extinguió los dinosaurios, esa gripe fue. Este martes se registró récord de conexiones al Plan Ceibal. Oh, eso es excelente también. Quiere decir que los chiquilines están ahí, laburando, estudiando. Y vio que hay una muy buena noticia que se está acuerdo de las empresas telefónicas para que puedan tener datos. No se los cobran para que los chinos puedan ingresar a la plataforma. Muy bien. Muy bien las empresas ahí. Muy bien, tengo datos. Según informa Presidencia, este año se incrementó un 25% el uso de plataformas Ceibal con respecto al 2020. Y este 13 de abril se registraron 415.000 conexiones, récord histórico en el acceso. Y la mayoría de los gurises la usa para el Zoom, para justamente para trabajar, para hacer las clases. Claro. ¿Viste? Eso es lo lindo. Así que felicitaciones. ¿Vos sabés que no lo había comentado esto? Tengo un amigo que no puede hacer Zoom. ¿Sabías vos? ¿Por qué? No puede, porque es tan feo que el antivirus lo bloquea cuando... ¿Usted ha hecho Zoom? Sí. Yo soy el rey del Zoom. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué lo dice? ¿Pero lo ha usado de forma de para trabajo o por personal? No, placer. Así, por... No. Ay, trabajo, Luca, placer. Luca está yendo hacia un lugar muy oscuro. Por placer, todo por placer. Zoom por placer. ¿Qué hacen el Zoom? ¿Cómo se hace el Zoom por placer? Otra, de nuevo vamos a volver al sexing. ¿Querés que te pase el código? No, pero hay muchas cosas que se hacen por placer. No, sí, no solamente mucha... placer y llevarlo a la... Porque ellas son así. Ellas tienen esto, todo. Lo tienen totalmente... Todo es sexual. Todos decís placer y ya piensan en una. Va a ser un placer cuando cosa. Se pueda, yo qué sé, dar un abrazo. Claro. Dar un beso. Mirar una flor. Mirar una flor. Ay, Monte, qué romántico. Oler una flor también es hermoso. Claro. No es solo sexo. Salir a caminar de la mano por la rambla, eso es sí. placer. Ay. Mirarte a los ojos. Y ver todo esa... ¿Qué hay atrás? Mirarte los ojos. Atrás, Mariana, y ver ese arruelo. ¿Eh? Mariana, mirarte los ojos con el Orson Welles ese que te decía. Ay, pobrecita. Así está, Marianita, pobre. Autocultivadores de marihuana. El 50% de los que planta en Uruguay lo hacen para evitar contacto con criminales. Mirá. No, pues si no tenés que ir a un lugar, claro. que son gente que está fuera de la ley. Claro. A ver, vamos a ver por qué plantan los uruguayos. Los motivos por los que cultivan los uruguayos. Cuente. Marihuana, ¿no? Sí. Un 74% para autoabastecerse de cannabis de uso recreativo.
Uh-huh. Un 63% por la actividad que le da el placer de plantar. No, ¿por qué no plantas boñato? Un 52% porque la planta es hermosa. ¡Anda! ¡Caramba! Por favor, usted no desconfiaría. Claro. Y ¡anda! Ya estamos en 180% estamos. Y un 50% para evitar contacto con los criminales. Claro. De los que dijeron que plantaban porque la planta es hermosa, sí, aclararon que esto recién empieza a aparecerle al ratito. Después, que, cuando se suma el 74% que plantó para uso recreativo. Ah, bien. Se dan un coso y ven un cardo igual y dice, qué lindo. Bueno, está el cardo. Claro. Es de colores. Dice que ahora también van a organizar, esto está muy bueno, clubes de consumidores de alfajores. Ah. Uruguay conmemora. ¿Qué? El Día de la Voz. Así es, hoy. Pavarotti. Aria serena. Apagame, apagame que vamos a cantar con el Coco una ópera. No sei Francesca mani resistiré. Resistiré. ¡Bravo! Vos, somos ¡bravo! Polifacéticos. Claro, y sin calentarnos. Somos polifacéticos. Y a esta hora de la mañana. La gente está desayunando. Vos, si fuéramos argentinos, lo que pasa es que como somos uruguayos. No lo valoran acá. No lo valoran. No lo si valoran. Fuéramos argentinos, ahora estaríamos, ay, mirá, mirá lo que hicieron. No son profetas en su tierra. Y sin ensayar. No, si ensayabas esto es para matarte. Bueno, el Día de la Voz se conmemora mañana y vamos a tener invitados o nota. De todo, todo con respecto al Día de la Voz. La Sociedad de Otorrinolaringología. ¡Qué suerte esta palabra! La Sociedad de Otorrinolaringología. Cuca es especialista. No me hagas acordar. Cuca es especialista. No. ¿Otorrinolaringólogo o otorrinolaringología? Otorrinolaringólogo o otorrinolaringología. Laringo, laringo. Estaba segura. Bueno, propone celebrar el Día de la Voz, que se festeja el próximo viernes 16 de abril con una pieza audiovisual en formato video. La pieza se dará a conocer mañana. Así que mañana vamos a estar viendo acá, atentos todos, y participarán entre otros Lucas Hugo, El Reja, Rubén Rada y Jorge Nasser, entre ¿verdad? Otros, ¿eh? Y no nos pusieron nosotros porque los opacamos. Claro. Yo también voy a participar. ¿En serio? Ah, yo le iba a preguntar por qué no había ninguna mujer. Y porque ahí se juntan mis tres pasiones. No te olvides que soy cantante. Es verdad, David. Soy maestra, que vivimos hablando. Y principalmente soy fonoaudióloga. Ay, la amo. Ojo que el lunes también festejé el Día del Beso. Bien, Daisy. Bien. Sí, hay que festejar todo, Daisy. Ese es el espíritu, ¿eh? Vamos arriba nosotros. Bueno, me voy con esta que es una noticia media dura. ¿Qué pasó? Oh. Robaron en Inglaterra el conejo más grande del mundo. ¡Uy, lo ve! ¿No sabes lo que era el conejo? No, era tremendo. ¿De dónde lo robaron? Si ese era el conejo, ¿cómo serían los huevos de Pascua, no? No los pone el conejo. Darius, un conejo de 1.5 metros de largo. Me muero. Fue robado el sábado por la noche de su caja en el jardín, de su caja, estaba una caja, de sus propietarios de Stoughton, en donde te acuerdas. Stoughton, claro. Sí, sí. El Stoughton, es Inglaterra. Stoughton. Ya va a llegar un momento que puedas viajar, Cata. Gracias. Saca el libro, saca el libro, saca el libro. Su propietaria, Annette Edwards, prometió en Twitter una recompensa de $1,500. Por el conejo. Y además avisó que no sirve para la reproducción porque ya tiene muchos años. Oh, ya, claro. No, no ¿por qué sirve? Es tan grande? ¿Por qué? No sé, no sé por qué es tan grande. No sé qué le dieron bulones. Al, no. Pero vos, 1.500 euros, vos, de recompensa. ¡Fruti! ¿Vos qué tenés que hacer? ¡No! ¿No te animás? ¿No te animás a disfrazarte de conejo? No, no seas guarán. Te doy $200, Fruti. Y lo cagaba, le se queda conmigo. Y además, señora inglesa, le digo a usted que le perdió el conejo. Este es un conejo que te reproduce 3, 4, 5 veces por día. Ah, sí, sí. El Fruti sabe de qué raza de conejo es, ¿no? No. ¿Qué raza? Se le llama raza candombera. ¿Por? Y pasa todo el día, chico, repique y piano.